Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo estén viendo, bienvenido sean a mi canal de Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Rivera, y hago este video especial entrevistando a mi amiga Alejandra Cortés, una muy conocida maestra de danza. Espero que les guste este video, compartirlo y darle like. Payasito Rivera nos saluda. Hola amiga Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal chicos youtubers que pronto se unen a tu canal de Dani? Pues, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar mi invitación. Hacerte más popular o hacerte popular, sí, también. Porque bueno, que hoy en día está como muy de moda, ¿no? Estar siempre en las redes sociales. Sí, redes sociales. Tal vez esto es la moda, pero vamos a estar como a dos con los chavos. Ahora le da para conocer el mundo entero. Exactamente. Y pues te van a hacer unas preguntas. A ver, Dani, dime. Pero no son de matemáticas, ¿eh? Bueno, qué bueno, ¿eh? Porque probé matemáticas. Ah, bueno. Sí se ve. Yo también no te preocupes. Hasta el 8 me sé contar. Ah, bueno. Y pues la primera pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Alejandra Cortés. Todo el mundo me conoce así. Tengo muchos años viviendo aquí en Yautepec. No soy de Yautepec. Estoy muy cerquita, de ir al día por hacer el destino y por trabajo. Y creo que todo el mundo me conoce por Ale, la maestra Ale. ¿Cuál es tu nombre artístico o como te dicen? Así la maestra Ale. Generalmente todo el mundo, bueno, no todo el mundo, sino todas las chicas y alumnos que han pasado por mi generación, mis generaciones, pues así, la maestra Ale. ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Bueno, yo, como lo estaba diciendo, soy maestra fitness. Al principio, ¿qué era? ¿Dónde salen esos conejos? No tengo conejos. Son conejitas, mamá. No, ¿qué crees que no entiendo? Sí, estuve pues más o menos matadita hoy. Sí, es que pasó la nueva Navidad y ahí. Sí, hombre, los tamales me traicionaron también. Ahorita el coronavirus se va a dejar de hacer ejercicio. No, hombre, sí, qué horror. Ahorita que no tenemos pues. Pero ya pasando ahorita ya. Así es. Pues así, ya. Ya. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo o años tienes ejerciendo su oficio o trabajo? Es un oficio realmente, ¿cuánto tiempo tiene? Tengo aproximadamente 15 años realizando este oficio. Comencé en Cuautla, comencé dando clases en unos espacios, en unos gimnasios, y de repente me vine a vivir para acá con una amiga mía, ya tiene muchísimo que no la veo, me dijo, oye, ¿por qué no te vas a trabajar allá? Yo estaba muy inmersa en el asunto fitness, salones, dando clases de baile, y yo dije, pues no, prácticamente me vine aquí y así es como comencé. Un saloncito que tenía por aquí cerca. Después quería yo como incursionar en el rollo de dar clases para las escuelas y se me ocurrió llevar un proyecto a la preparatoria ARA, Alberta Rojas Andrade, que hay en el municipio. Y bueno, así comenzamos a trabajar también con los chicos también en una cuestión de baile. Seguimos por la vida, seguimos aprendiendo y seguimos trabajando. Pues de hecho ahí hubo un concurso de talento en Yautepec y ganaron, ¿no? Un lugar. Así es. Mira, no ganamos el primer lugar, pero ganó un chico, una chica creo que cantante, y como se trataba de talento de Yautepec, pues a mí se me ocurrió que los chicos, yo creo que hoy día todos los chicos son bien talentosos, así. Por eso yo creo que hay tantos lugares. Entonces dijimos, pues vamos a aventarnos al Yautepec tiene talento. Que muy próximamente estaré también, espero que me apoye también ella, sí, todos los invitados. Y es que sí, es cuestión de aplausos y todo ese momento. Es cuestión de aplausos y también. Sí, tiene que ver mucho con un poquito de esfuerzo también, tú. Y más a los aplausos. Así es. Estar invitando nada más y nada menos que a ese cliente. Disculpa la molestia, ¿eh? Ya, mira, echaron, yo no sé por qué no propaganda. Me dejo contestar. Soy loquito, ¿eh? Soy payasito. Ya está el payaso. Y sí, ¿eh? Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Nos aventamos ese año al concurso, nos fue muy bien, gracias a Dios. Este año en carnaval nos permitieron también hacer una exposición.
padrísimo, la verdad es que bien contento con tus chavos. No, pues también para decirles que ella es la que me apoya cuando hay desfiles de navideños, que ahorita el año que vino no desfilé con ella, porque no. Como ella no le tocó desfilar, pero sí estuvo en un evento. No, no es cierto, no es cierto. Yo me invento chismes míos, ¿no? Yo me acuerdo que un año comenzamos a hablarnos así por Facebook, y entonces Jorge me dijiste que te decías de pollito, ahí tengo mis fotos con mis alumnas y que estás vestido de pollo. Y ese año estuvo muy padre, la verdad es que fue una Navidad muy bonita. Te agradezco mucho, Dani. Gracias igualmente a ti. Que nos hayas apoyado, porque pues era la novedad, ¿no? Ya sabes, para eso también, si es para el otro año, si es que todavía primeramente yo vivimos también. Claro que sí. O ya sale payaso. Si el virus nos deja vivir. No, primero Dios, ay sí, por favor, un metro, pues, Dani, porque ya ves que estamos en cuarentena. Ya, listo. ¿Has ido a presentarte a conciertos o algún evento masivo? Sí, mira, tengo una amiga que hace un evento que se llama Día Internacional de la Danza, y desde ese momento nosotros empezamos a estar en el teatro, así que le agradezco mucho a mi compañera Yasmín Gómez, junto con otros compañeros, porque la verdad es un trabajo que se hace en equipo. Y hemos estado en el teatro, mis alumnos han tenido la oportunidad de estar como en alguna vez quisimos incursionar en lo que son los equipos en donde se hacen acrobacias. Lo hicimos un tiempo con la preparatoria. Ahora, actualmente nosotros ahora hacemos un evento de danza que se llama Festival de la Danza. Este año, por las cuestiones que estamos pasando, yo creo que esta entrevista va a ser muy memorable, porque estamos viviendo una etapa, no solamente en el país, sino en el mundo, en el que pues como que todo está prácticamente detenido, ¿no? Y si no nos escapamos, pero quiero que sepa que tomamos las medidas necesarias, gelecito y todo lo que se necesita para estar siguiendo, no podemos traer cubrebocas. Yo me voy a parecer doctor, payasito. Pero si tomamos las medidas. Entonces, pues, ahorita probablemente se aplace. No sabemos la fecha en lo que vamos a hacer, porque pues todo está como parado, todo está como en pausa. Pero primeramente yo creo que es por esto que estamos viviendo de manera mundial, o sea, poder pasar. Y ya lo vamos también a hacer. También es momento también de reflexionar. Exacto, ¿no? Entonces, mira, fue bueno porque yo creo que nos hemos detenido. Yo que soy bien súper acelerada, nunca tengo tiempo para nada, y ahorita dije, pues me estoy tomando como mi ratito también, yo creo que también es bueno. Entonces, pues muy próximamente te diremos cuándo vamos a hacer nuestro Festival de la Danza, si hemos estado en el teatro, si hemos estado en otros estados, no hemos salido del país, hemos estado en otros estados bailando, participando, exponiendo nuestra danza, y pues ahí vamos. No, somos que nosotros no somos folclore. Ay, ay, ay. Pero ¿cómo le hiciste, Dani? ¿Cómo le hiciste? ¡Esa payaso! ¡Esa payaso! Pues mira, yo respeto mucho la danza folclórica, no es mi rama, pero yo amo. Por danza, pues ahí estamos. Con mis chavos, pues ahí estamos. Echándolo, exactamente. Entonces, esta pregunta te hará un poquito pensar. Si te dieran a elegir maestra de escuela o para seguir en un programa televisivo de baile siendo conductora, ¿cuál elegirías? Híjole, yo creo que las dos cosas son muy interesantes. Definitivamente me quedaría con maestra de baile. Toda la vida siempre soy maestra de baile. Yo creo que pues eso es muy loable, ¿no? Todos trabajamos porque no quisiéramos solamente dedicarnos a nuestra educación o por hobby, pero la verdad es que a mí me gusta mucho enseñar. La verdad es que amo lo que estoy haciendo, me gusta mucho estar en las aulas, me gusta ver qué cosas puedo aprender
también para seguir enseñando. Entonces, esto es como una retroalimentación. Yo generalmente siempre estoy tratando de aprender nuevas cosas, precisamente porque me gusta mucho estar en el lado de enseñar. Creo que soy maestra de corazón. No de vocación, sino de corazón. No, nada más por el dinero, ¿eh? Sí, es muy bueno. Hasta cuando dijiste que una vez me dijeron que yo no sé cómo, no sé tú cómo me calificas, cómo bailo, pero pues a mí una maestra, no quiero decir nombres, y pues me dijeron que yo tengo los pies izquierdos y me tuvieron en línea. Que yo bailo bien feo. Pues mira, yo creo que con mucha paciencia, yo he tenido alumnos que desde cero, así te puedo decir, ay, he tenido la fortuna, no sé cómo decirlo, pero la verdad es que que se me hace que Riverín tiene esos izquierdos porque no sabe bailar. Así de no, de verdad, pero yo los he visto crecer, he visto como déjame tener dos pies izquierdos y realmente empezar como a que lo primero que tenemos que hacer es coordinar. Entonces, pero todos coordinamos, aunque mucha gente el piloto, ¿no? Entonces, de pronto los maestros erróneamente estamos utilizando la palabra, yo digo, también lo he hecho. Porque tan simple como caminar y bracear, no sé si esté correctamente, el movimiento, tú te das cuenta que todos coordinamos, entonces, ¿no? Caminas chueco o no, o sea. Está bueno. Incluso no, cuando tienes una condición diferente. Incluso el caminar es muy diferente, cada quien camina diferente. Entonces, pues, aunque muchos maestros lo duden, si puedes caminar y coordinas, puedes aprender a ver. Entonces, es cuestión de paciencia, algunos aprenden más rápido, algunos más lento, todos tenemos una... Ah, por ejemplo, ahorita si me pones a bailar tú o la canción que tú quieras, sí, lo puedo hacer rápido. A ver, sí es cierto. A ver, más si era Michael Larson, ¿no? Ahora sí, la última pregunta es, ¿tienes alguna red social para contactarte? Pues solamente, bueno, como todos, hoy todos utilizamos las redes sociales, está Alejandra Cortés, en Facebook, Alejandra Cortés en Instagram, y ya, por ahí hay un canal mío tiene el nombre de mi hijo, porque lo uso solamente para los trabajos de mis alumnos. Pero pues no es así. Pero con mucho gusto me pueden contactar así en Facebook, en Instagram, Alejandra Cortés. Ahí estamos para ustedes. Y pues... eso. Pues eso es todo, amiguitos. Pues nos vemos al próximo video. Por favor, apóyenme suscribiéndose, dándole like. Y espero que les haya gustado este video. Y voy a hacer muchos otros a personas conocidas aquí en Yautepec, como Alejandra Cortés, y entre muchos otros más. Y pues muchas gracias, amiga Alejandra, por aceptar esta pequeña entrevista o larga entrevista. No, esto para mí. Y pues agradezco de corazón y ayúdame también a que invitar a que se suscriban a mi canal. Por supuesto que sí, muchas gracias. Una entrevista de una hora. Pues muchas gracias a ti. Mi globo es para ti. Ay, gracias. Qué soborno, qué soborno. O mi nombre, mi autor. Para terminar con la entrevista, bueno, la última pregunta que tú me hacías, yo creo que es importante que la gente sepa que no hay nada imposible para todos aquellos que quieren. Si tú quieres aprender a bailar y hay alguien que te dijo, no puedes porque tú tienes dos pies izquierdos, eso es mentira. La verdad es que si tú te esfuerzas, si tú le echas ganas y todos los días un poquito de trabajo, créeme que lo vas a hacer. Así que bueno, felicidades a todos los que bailamos. ¿Ahí puedo bailar un poquito? A ver, va, vamos a poner pausa el video, va que va. Mi payasito Riverín baila así. Está fallando el sonido, ¿eh? Está fallando el sonido, compa. Así, así. Y así baila Riverín. Ponla abajo. Dale, papá. Llévatela. Échale, tú échale, papá, tú échale.
Échale, échale. Sobre para el número uno de tendencias. Este pasito, por favor, señor. Sí, ya te creo. ¡Si puedes! ¡Échale, échale! Este pasito. ¿Ya? ¿Ya todo? Tendencias en comba, tendencias. Eso es todo, amigo. Eso es todo, amiguito. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Y nos vemos al próximo video. Y espero muchos videos más, primeramente Dios. Hasta la próxima. Y Paisito Riverín los saluda.